Hola, buenos días. En primer... Lo primero, disculpas por el retraso, pero hemos tenido problemas con el tráfico con una ponente, pero viene ya de camino, así que ya vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber asistido a las cuatro sesiones de Voces Verdes. Eh, esperamos haber posibilitado y fortalecido el intercambio de conocimiento científico sobre la problemática ambiental y los efectos del cambio climático. Hemos tenido la oportunidad de explorar diversos temas juntos, como fueron, en primer lugar, la sostenibilidad ambiental y la innovación de la gestión de residuos enfocado en un marco de vivienda sostenible, seguido del marco estratégico del medio ambiente en El Salvador, así como, por supuesto, los beneficios del biocarbón en la agricultura derivados de la biomasa vegetal y, sin olvidarnos, por supuesto, de las biorefinerías no energéticas y biofertilizantes líquidos. Finalmente, el tema que vamos a tratar hoy es eh, la adaptación al cambio climático en territorio nahuatipil. Así que sin más cedo la palabra a mi compañero paul Sivera para que os cuente un poquito más de esta ponencia que vamos a tener hoy. Gracias. Hola buenas, bienvenidos de nuevo a la cuarta y última sesión del seminario Voces Verdes. En la jornada de hoy eh, tendremos la ponencia que impartirán Daniel García Romero, licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental. Hugo Díaz Chávez, arqueólogo y consultor de apoyo técnico del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco. Y Sofía Morán de Salama representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco. Ellos tratarán en su ponencia su plan de adaptación al cambio climático en el territorio Nahuapipil. Eh, esto durará una hora aproximadamente, después pasaremos al refrigerio. Eh, espero que dejéis algún pan hoy para el equipo técnico. Y bueno, después de eso, del receso, pasaremos al conversatorio donde tendremos a los representantes de comunidades indígenas de la zona de Sensunapán, que serán María Victoria Chávez, Amílcar Salama y Carlos Salama. Bueno, y al finalizar eh, haremos la entrega de diplomas a, a todos aquellos que hayan asistido a todas las jornadas. Y bueno, gracias y pedir un fuerte aplauso para los ponentes de hoy. hola hola ahora vale. bueno pues eh, nada vamos a empezar ya con la ponencia disculpad de nuevo por el, por el retraso hemos tenido algunos problemas de, bueno, de logísticas con las compañeras y, pero nada se va vamos a empezar y va a ir todo todo, todo con el, los tiempos estipulados aunque el refrigerio venga un poco más tarde eh, bueno eh, la ponencia que vamos a, a realizar se titula Adaptación al Cambio Climático, Territorio en Agua Pipil, vale. Eh, la tenemos dividida en tres partes. Es un poco la parte, la parte técnica, que, que el, bueno, os leo el nombre: Cambio Climático, Planes de Adaptación, Riesgos Climáticos específicos, Datos Climáticos Locales, Impactos Previstos y Estrategias de Adaptación desde un enfoque de gobernanza ambiental. Eh, luego pasará nuestro compañero Hugo a hablar de patrimonio biocultural, etnoterritorios y cambio climático, eh, la cosmovisión de los pueblos mayas del occidente salvadoreño en defensa de la comunidad. Y eh, para finalizar, la compañera Sofía hablará de la resistencia de las comunidades nahuapipiles ante el cambio climático y el accionar extractivista. Eh, vale, empezamos, supongo. Eh, en esta escuela eh, entiendo que todos ustedes están bastante familiarizados con, con el cambio climático, ¿no? al menos la parte que puede afectar a la, a la agricultura. ¿no? Eh, sabemos que el aumento de las temperaturas, cambios en los regímenes de precipitaciones tienen incidencia sobre eh, los cultivos, la imprevisibilidad del clima al final provoca la imprevisibilidad de los propios cultivos, ¿no? Entonces, si os parece, hago una breve introducción sobre qué es el cambio climático, cómo afrontar el cambio climático a nivel global y a nivel local, ¿vale? El, bueno, el cambio climático son variaciones en, en las temperaturas globales, en los patrones de las temperaturas globales en el tiempo, ¿vale? Eh, lo que conlleva un cambios en los climas de, de la a nivel global, en toda la Tierra. Eh, bueno, esto ya no es objeto de discusión, pero cabe mencionarlo siempre: que el cambio climático que estamos viviendo actualmente es de origen antropogénico. Es originado por la acción humana. No es, no es comparable a los cambios climáticos que han existido en otros periodos, que, que bueno que se debían a causa factores ambientales, ¿no? Estamos provocando el cambio climático desde los inicios de la revolución industrial se han ido emitiendo todos los contaminantes a la atmósfera, el carbono en concreto que ha sido el que el que nos ha llevado hasta la situación que estamos hoy en día. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de siempre parece que hablemos a futuro, como es va a venir el cambio climático, va a ocasionar tales males, van a venir eh, huracanes muy fuertes, van a venir todas estas cosas. Ya estamos en un momento en el que estamos sufriendo la, la, las causas del cambio climático. Eh, a 2024, la, la concentración de carbono atmosférico, estamos a niveles de récord y cada año vamos superándolos. Los, las temperaturas globales este año, unidas al, al fenómeno del Niño, eh, han batido récords en todo el mundo. Estamos viendo desde, desde récords puntuales de temperatura en, en puntos exactos hasta la temperatura de la superficie del mar, hasta la temperatura del aire. Estamos batiendo récords en todos los sentidos. ¿vale? Y esto tiene muy graves implicaciones en, en, el, en los ecosistemas y en las, en las, en las sociedades humanas. ¿vale? El, si os parece, para, para, para reducir un poco, porque podríamos estar hablando todo el día de, de consecuencias del cambio climático, pero vamos a, a, a tomar tres factores, cuatro factores, perdona, que son los, los principales. ¿no? El primero es el aumento de las temperaturas. El segundo, una alteración de los patrones de precipitación no tiene por qué llover más o llover menos. Lo que está claro, dependiendo de los microclimas y de los lugares, vamos a tener más lluvias o vamos a tener menos. Hay una alteración, esto está claro. Aumento del nivel del mar, que aunque no lo veamos, aunque pensemos que puede ser unos centímetros y esto no puede tener ninguna. ninguna... Ninguna implicación sobre las costas, el problema no es los 5 centímetros que pueda subir, sino que esos 5 centímetros unidos a un periodo de eventos extremos puede provocar intrusiones marinas mucho más graves. ¿no? Y eh, bueno, el cuarto es el aumento en la frecuencia y e intensidad de eventos climáticos extremos. No sé si, si conocéis, eh, la situación actual es eh, de. De, de estar sumergidos en pleno cambio climático. El año pasado hubo un, un huracán que azotó las costas de, de México que se llamaba el huracán Otis. Esto empezó siendo un ciclón tropical bastante suave para lo que suelen ser los huracanes en esa zona y en cuestión de 24 horas, por el, los, ya que los océanos estaban con una temperatura muy elevada respecto a lo normal, esto es un, una energía enorme que llevan acumulando los océanos. De este ciclón, en 24 horas, pasó a ser un huracán de, de, de magnitud 5. No sé si recordáis las imágenes de Acapulco, las playas, todas destruidas. Eh, un fenómeno así no se había registrado nunca. Y esto es debido a el, cómo está cambiando el clima. Vale, también unido, cierto que este año. Hola, hola. Vale. Es cierto que este año hemos tenido el fenómeno del niño y vamos a ver cómo evoluciona. No sabemos, eh, parece ser que, que a mediados de agosto, septiembre, parece ser que va a haber una transición hacia el fenómeno de la niña, pero bueno, está por ver y vamos a ver qué implicaciones tiene. ¿Vale? Esto a nivel... Global, para hacernos una idea, cómo está cambiando todo. ¿no? Pero lo que nos atañe hoy es también el estudio de casos a nivel local. A nivel local, eh, el cambio climático debe ser tratado eh, cuando vamos a tratar de incidir en una zona, tiene que ser tratado teniendo en cuenta las características propias de cada lugar, porque que haya un aumento de temperatura no va a incidir igual en una zona desértica que en una zona boscosa en una zona con, con mucha pluviometría o en una zona con menos. Entonces tenemos que eh, irnos a las características locales y ver qué implicaciones puede tener en, en la economía del lugar, en la salud pública, en la, salud, en la seguridad alimentaria, en el modo de vida de las comunidades locales. ¿no? Y para esto, eh, el caso que tratamos... Es, eh, se realizó un plan de adaptación al cambio climático en toda la cuenca del, del río Sensunapan el, en el departamento de Sonsonate ¿no? el, bueno, con, se realizó con la unidad, salvadoreña, unidad Ecológica Salvadoreña que colaboró con bueno se colaboró con, con algunas unidades medioambientales de ayuntamientos con la Universidad de Sonsonate tuvimos la colaboración gracias a, a bueno, las comunidades locales, en especial las nahuapipil, están, pues, por, por su, por su modo de vida, están bastante implicadas, ¿no? en, en el tema de la protección de, del entorno natural. Entonces contamos también con la ayuda de, de y con la participación de, de todas estas comunidades para, para plantear el, la elaboración del plan de adaptación. El, bueno, lo primero que, que, que se trata de hacer cuando se estudia un territorio y el, el impacto del cambio climático es eh, analizar cuáles son las problemáticas medioambientales del el lugar. Previo al, al pensar cómo van a incidir estas, estas temperaturas o estos cambios en las, en las precipitaciones, vamos a tener que ver qué es lo que ocurre en el territorio para más adelante ver cómo va a afectar los cambios en los patrones climáticos a el territorio en el que se está, en el que está, se está trabajando. Entonces, en, en esta región nos encontramos, esto es extrapolable también a muchísimos lugares del país, porque comparten ecosistemas y, y bueno, comparten muchísimas características. ¿no? El, en concreto, en la región del Sensunapan tenemos desde bosques, bosques nubosos de altura hasta eh, manglares ¿no? en Nacajunda. El... Entonces, eh, para empezar, ya estamos tratando con ecosistemas muy diferentes. Son lugares que tienen eh, diferentes eh, tipos de, de agricultura. En la zona alta puede haber regiones más cafetaleras. En la zona media se puede cultivar más granos. En la zona baja, eh, pues eh, parece ser que la tendencia es hacia, desde hace ya unos cuantos años, es hacia, hacia la, el, el monocultivo de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, hay que recoger un poquito la información que, que, que tenemos del territorio para ver cómo trabajamos sobre, sobre los, las problemáticas existentes y establecer eh, cuáles van a ser los impactos que puede tener el cambio climático en cada una de esas, de esas problemáticas. Eh, bueno, el, para vale, el tema de la de los datos climáticos con los que se trabaja, eh, los datos climáticos con los que trabajamos, una vez analizado toda la problemática ambiental de, de la zona, eh, son, son datos bastante complicados de manejar ¿vale? el, y, de, y de analizar cómo va a influir cada tendencia. En la problemática que estemos tratando. En este caso, en la región del Sensunapan teníamos eh, dos estaciones meteorológicas públicas, una, en la, una es la de los Naranjos y la otra es la de Cajulda. Entonces teníamos datos bastante más o menos certeros sobre eh, la situación en dos partes bien diferenciadas de la cuenca: ¿no? la que queda en la, en la cordillera. Y la que queda abajo. Las diferencias de temperatura son muy altas. Son de varios grados de temperatura las medias. Entonces la, no se puede tratar tampoco igual una zona de la otra. Hay que irse al, al microclima, a la zona local. Y bueno, no sé si conocéis el, el, el IPCC, el Panel Internacional de, de Cambio Climático, que cada ciertos años saca, saca informes de evaluación del clima. El... Bueno, en este, estos informes de evaluación publican siempre eh, una serie de, de escenarios futuros. ¿no? Nunca, nunca, se, nunca desde, desde aquellos que tratan de, de, de predecir qué incidencia tendrá el cambio climático o hacia dónde iremos, no se puede plantear nunca una realidad futura innegable. Vale, por eso se plantean escenarios futuros, posibles escenarios futuros, en base a los las posibles escenarios de emisiones. Es decir, si seguimos emitiendo lo que estamos emitiendo hasta ahora, acabaremos en un aumento de la temperatura final del siglo de 4,5. Si dejamos de emitir, si paramos la industria y paramos todas las emisiones, nos quedaremos en el 1,5 que, que ya estamos ahí ahí. ¿no? Entonces, plantean escenarios, posibles escenarios futuros en base a cómo se gestione la problemática de las emisiones humanas. Entonces, en base a esto, pues vamos a plantear también cómo cada tipo de escenario futuro puede acabar incidiendo sobre las problemáticas que, que nos encontramos en, el, en, el, en la cuenca del Sensunapan. Eh, vale. Para, bueno, un aspecto muy importante eh, que hay que mencionar es la importancia de... de de la, de la participación activa de la comunidad, ¿no? de, la, de su involucración en, el, en la identificación de, de cuáles son las vulnerabilidades y las prioridades a trabajar. Eh, esto es partiendo siempre el, el trabajo medioambiental o de cambio climático, tiene que ir unido siempre a, la, a, la, a ese enfoque de participativo y al enfoque de gobernanza ambiental. ¿Vale? La gobernanza ambiental parte del principio de que los bienes naturales son compartidos por todo el mundo. El que nosotros podamos respirar eh, es algo que no tiene fronteras, que no pertenece a nadie. Es común a toda la población del mundo. Eh, lo, la, las aguas no entienden de fronteras, no entienden muchos bienes naturales. Si nosotros destruimos un ecosistema aquí, lo estarán notando a, lejos de aquí. ¿no? Entonces todos somos responsables del cuidado de sus bienes naturales y todos nos vemos afectados por el uso que se lo den a los bienes naturales en otra parte del mundo. Entonces tenemos que plantear el, el problema de cambio climático a nivel local, pero pensando también a, a escala global, porque sabremos que lo que hagamos aquí estará afectando en cualquier otra parte del mundo. Eh, para la gobernanza ambiental es necesario también contar con todas, con todos los actores que se ven implicados en, en el territorio, desde políticos, eh, empresas, instituciones, organizaciones civiles, ONGs y, por supuesto, la población local. La población local es la que está eh, interactuando constantemente con, con, con el entorno natural y es la que se va a ver más afectada por las medidas que se tomen, ya sea de, de, para la destrucción o para la eh, mejora o para la sostenibilidad ambiental. El. Bueno. Eh, Podemos hablar de. Vamos a hablar de los impactos. Disculpad, no sé si estáis midiendo el tiempo. No, es que no, no sé. ¿Eh? Llevo 20. Vale, pues. Lo acorto un poquito. El. Bueno, eh, os comento, los impactos. Disculpad, es que vamos un poco justos con los tiempos, vamos a hacer 20 minutos cada uno, luego daremos paso al conversatorio. Entonces, hemos reducido un poco los tiempos y, y los temas a tratar se, se, van, se van reduciendo demasiado y a lo mejor no da tiempo a, que, a, a deciros todo lo que queríamos decir. ¿no? Bueno, os comento los impactos eh, específicos que puede tener el cambio climático sobre la región Nahuapipil Bueno, eh, se. Se diferenciaron cuatro, cuatro variables principales, ¿no? cuatro sectores: sector hídrico, sector agropecuario, sector ambiental y luego, eh, digamos, otros, donde podemos aglutinar otros que no cuadraban en ninguno de estos. ¿no? En tema del sector hídrico, eh, ¿cómo viene a incidir el cambio climático? En la disponibilidad de agua. Eh, ya llueva más o llueva menos, vamos a tener menos disponibilidad de agua. Tanto si llueve eh, menos porque habrá escasez. Si llueve más, el problema de que llueva más es que vendrá en, en episodios bastante extremos y será un agua que no seamos capaces de recolectar para tener disponibilidad de ella. ¿no? El, esto es sujeto ya a toda la problemática de contaminación del agua que existe, ya no en, ya no en esta cuenca, sino en todo el país y en, en, en todo el mundo prácticamente. ¿no? El, bueno, problemas de contaminación de las aguas, es, la contaminación no es una consecuencia del cambio climático pero sí que el cambio climático viene a agravar los problemas que existen en territorios ya deteriorados por la contaminación. Entonces, si tenemos unas aguas contaminadas, ya tenemos poca disponibilidad para la población del territorio. Además, viene el cambio climático a agravar todo esto, el problema se agrava mucho más. Por eso, necesarias las medidas de, de adaptación. Problemas de inundaciones frente a eventos extremos, es evidente, hay zonas, sobre todo en la zona baja, vamos a tener cada vez más problemas de inundaciones si no se incide sobre ello el aumento del nivel del mar provoca mayor intrusión marítima en episodios de temporales y agravar los conflictos que ya se vienen viviendo por el agua desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, en los que los usos que se priorizan para el agua, pues, no son tal vez los debidos, ¿no? Tal vez no, eh, el utilizar el agua para eh, la generación de energía eléctrica puede tener sus beneficios, pero eh, parece ser que está afectando bastante a la población local. ¿no? Entonces tenemos que tratar con, con todos estos problemas. O que los cultivos que se están haciendo de caña, pues eh, parece ser que hay lugares que están utilizando eh, agua para regar en temporada seca. Pues no podemos permitir que tenga prioridad el cultivo de caña en temporada seca que eh, la población local tenga acceso a agua no Entonces, conflictos que vienen a agravar el cambio climático en el sector agropecuario cómo va a incidir en el café en los granos en la caña que son los grandes motores de la economía agropecuaria en la zona eh, evidentemente un aumento de las temperaturas reduce la zona en la que el café puede ser cultivado tenemos una zona donde es cultivado, si aumenta, si el café necesita una media anual de 18, por, lo digo sin, sin conocer exactamente la temperatura, pero si necesita 18 y suben las temperaturas, tendremos que subir un poco más. Y en la montaña al final se acaba, ya no tenemos zona donde se, poder seguir cultivando el café. Entonces, una reducción de los espacios disponibles para el café. no eh, Para los granos, si la, el óptimo de producción está en 24 grados, si nos quedamos en 25, la producción baja. En vez de producir eh, tantas toneladas, estaremos produciendo un 80, un 70% de, de, de toneladas con el aumento de las temperaturas. Estamos de nuevo comprometiendo la, eh, la seguridad alimentaria de las, de las poblaciones con el aumento de las temperaturas. Entonces, va a haber que tomar medidas necesarias en este sentido. Los ecosistemas, evidentemente, se verán afectados y e, implicaciones en toda la biodiversidad ya sea flora o fauna, Vamos, van a cambiar los territorios si, sigue, si seguimos en las, en las tendencias actuales, si no se toman medidas al respecto. Y bueno, los otros impactos, pues hablamos de problemas de salud, ya sea por enfermedades respiratorias, aumento del de calor eh, o puede ser por la propagación de... de de plagas y enfermedades, ¿no? Favorecemos que determinado mosquito se reproduzca mucho mejor en esta zona con el aumento de las temperaturas, y este mosquito es un vector de ciertas enfermedades. Eh, muchísimas, todos los problemas anteriores eh, conllevan un montón de desigualdades económicas. Va, se va a incrementar todavía más el, las problemáticas de, de, de desigualdad de grandes terratenientes que son capaces de, de mantenerse bien con, con generando la economía que generan eh, y pequeños propietarios, agricultores, comunidades locales que mm, eh, se van a ver cada vez más mermados por la incidencia del cambio climático en todas estas, en todas estas problemáticas. ¿no? Luego tenemos un problema muy concreto que tenemos en la, en, la, en la cuenca hidrográfica del Sensunapan, que son las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas no están directamente relacionadas con el cambio climático, pero si sí nos ponemos a, a estudiar cómo pueden afectar a las poblaciones locales, vemos que hay muchísimas implicaciones, ya sea... En, en la disponibilidad de agua, sea en, 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 en este caso se han, se han llegado a inundar un montón de, de, de lugares sagrados, ¿no? de las comunidades en agua pipil. Eh, ya no solo está incidiendo sobre el medio ambiente, sino sobre el modo de vida de las poblaciones locales. Encima viene el cambio climático, menos disponibilidad de agua para la generación de energía. Estas presas, estas hidroeléctricas dejan de producir tanto, necesitan más, captar más agua, menos agua para las poblaciones locales y al final, con la incidencia del cambio climático, estas hidroeléctricas generan unas problemáticas muy graves que tal vez no se han tenido en cuenta con la construcción de estas. Eh, bueno, iba a seguir, pero vamos con los tiempos un poco justos, así que le voy a dar la palabra a nuestro compañero Hugo, que, bueno. Buenos días a todas y todos. Eh, vamos a hablar un poco de bioculturalidad y endoterritorialidad, que son dos enfoques teóricos vinculados a los pueblos indígenas. Es en este país un poco complicado hablar de pueblos indígenas. Pero incluso si yo les preguntara en estos momentos quiénes de ustedes se autodeterminan indígena, creo que sería limitado el número por todas las formas en que nos han venido condicionando a través de 500 años de ocupación continua. Ayer estaba viendo yo un adelanto, de la, estaba viendo un adelanto de un documental que es el viaje que hace el EZLN, los compañeros y compañeras indígenas de Chiapas, a España, que se llama La Montaña, y hay una frase que es bastante potente: dice que para lograr cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma en que lo miramos. Y esto para las juventudes creo que es primordial. ¿verdad? Tenemos que comenzar a ver otros escenarios distintos y, principalmente, tenemos que comenzar a ver hacia atrás, hacia el pasado, para poder asegurar nuestro futuro. Eh, van a escuchar en estos momentos, porque así es la bioculturalidad y la etnoterritorialidad, varios lenguajes que están en juego. Hay un lenguaje técnico, que es el lenguaje, por ejemplo, del cambio climático. Hay un lenguaje que es de las ciencias de la tierra, las que, ustedes, las que ustedes desempeñan. Hay un lenguaje también de las ciencias sociales, pero hay un lenguaje que es mucho más importante, que es el de las comunidades. Vamos a ver puntos en común que tenemos, que aunque muchos de nosotros y nosotras no nos, no nos consideramos indígenas, dentro de nosotros recorre toda esa sabiduría que se ha acumulado a lo largo de miles y miles de años. Entonces, para comenzar... Eh, hay un investigador de México que trabaja en la bioculturalidad, Edgar Boche, y él dice que para la bioculturalidad hay tres elementos de suma importancia, con el fin de incorporar esa visión de eh, interculturalidad del país. Nuestro país es intercultural porque no solo hay una, una cultura dominante, como siempre también nos han hecho creer, sino que hay varias culturas que forman parte de la sociedad salvadoreña. Hay un concepto de Yacuría, del sacerdote jesuita, que es el de realidad histórica. Dice que la realidad histórica es aquella que resume a todas las otras realidades. Eso quiere decir que nuestra sociedad resume a todas y cada una de esas culturas que han estado presentes en estos territorios desde al menos 3.000, 5.000 años. Esas tres condiciones que este investigador pone es ter la territorialidad, la autodeterminación y la autonomías. Y alrededor de estas tres condiciones está la defensa de las lenguas maternas, que no solo es el náhuatl, como también muchos de nosotros y nosotras creemos, hay otros idiomas que lastimosamente ya están decayendo o que ya están totalmente extintos. Pero también es el acceso colectivo comunal, a eso, a lo que nosotros desde occidente le llamamos recursos naturales y también a una parte de los medios de comunicación autónomos. Las comunidades no tienen voz, por eso es que están presentes en estos espacios. Para que no solo la parte técnica, que es la parte más aburrida, hable, sino que también las comunidades puedan expresar todos los problemas que tienen. Además, aquí a mi lado tengo al menos 35 años de lucha a nivel nacional y ninguna de las dos comunidades que están presentes son referentes nacionales. Muchos desconocemos esas luchas. Pero la primera pregunta es: ¿qué es ser indígena? ¿verdad? Lo hemos escuchado tantas veces en la forma despectiva, peyorativa de indio. Pero también lo hemos escuchado muchas veces desde el concepto indígena, que es un concepto jurídico internacional. ¿Qué es ser indígena? Se lo voy a explicar desde el occidentalismo. Porque las comunidades a sí mismas, si ustedes le preguntan a un abuelo o una abuela de hace 70, 80 años, si él es indígena o ella es indígena, le va a contestar que no. ¿ver? Que él era izalca, que él era nahuizalca, que ella era cuzcateca pero no les va a decir yo soy indígena o yo soy india. Entonces, vamos a utilizar el convenio 169, que es, es vinculado a los pueblos tribales y pueblos indígenas, y el convenio 169 establece tres condiciones para considerar a un pueblo indígena. La primera es que esas comunidades estén presentes en el país desde tiempos remotos, los tiempos mesoamericanos. No me gusta decirle prehispánico ni precolombino, porque no me gusta poner en función del, de, de los europeos el devenir local. Utilizo mesoamericano, que también es un término occidental, pero es mucho más académico. Que estén presentes desde tiempos mesoamericanos o que estén presentes desde antes de establecer las fronteras nacionales. El segundo eh, elemento que el 169 estipula es que cual, cualquier que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Desde la antropología, una institución no es lo que generalmente nosotros establecemos como un organismo, como un ministerio, como como una empresa o una institución, son cosas que se dan en la vida cotidiana como el matrimonio. El matrimonio es una institución. Para el caso actual, el matrimonio católico o el, o el matrimonio dentro de, de los parámetros judeo-cristianos es una institución en sí misma. Así para los pueblos indígenas, los lugares sagrados o los seres espirituales que protegen esos lugares es una institución. Y sí, también existe una institución que es administrativa política, aún en vigencia, que es la alcaldía del común de Izalco. Y Salco es el único municipio en el Salvador que tiene dos alcaldías: tiene la alcaldía indígena y tiene la alcaldía municipal, que están funcionando paralelamente. Y por último es eh, el, el, el tercer elemento es la autodeterminación, que las comunidades se autodeterminen y se haga de manera colectiva. Hasta el momento muchas personas se han venido determinando indígenas de forma individual y está bien, es un derecho. Pero lo, lo idóneo es que las comunidades se autodeterminen indígenas. ¿Por qué hablamos de autodeterminación y de autonomía que pueden sonar disonantes en, en las condiciones actuales, en el sistema capitalista, donde la propiedad privada es la línea, la columna vertebral? Pues no solo se habla desde las comunidades indígenas, sino que se habla también desde la de... De la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU y establece en el artículo 4 que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía y a los autogobiernos en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Cuando se habla de autonomía, quiere decir que las comunidades pueden disponer de sus territorios. Disponer en todos los sentidos hasta defenderlo, que es lo que vamos, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la, pre, la otra pregunta crucial en El Salvador: ¿qué somos? ¿Somos mayas, nahuas o qué somos? Es una pregunta compleja porque so, la sociedad salvadoreña es todo. Tiene cada etapa, a partir de esos 5000 años de existencia, tenemos mayas, tenemos shorties comames, chincas, lencas choroteas y nahuas las dos compañeras que tengo a los lados y los compañeros de Nahuizalco son culturas nahuas y lastimosamente no tenemos tiempo pero no es un desarrollo lineal que primero fuimos esto, después no convivieron todas estas culturas para 1524 esas eran las culturas que estaban eh, controlando el territorio que ahora se conoce como El Salvador al final, solo eh, por el momento, lastimosamente, se mantienen más que todo los Nahuas en el Occidente y algunas partes como Panchimalco, los Cacahuiras en, en, en Morazán y otras expresiones o correlativos culturales en el Oriente Lencas, así como los Chortis, más que todo del lado de, de Honduras, los Chincas del lado de Guatemala y los pocomam, que también están en Guatemala, pero que tienen vínculos con los territorios actuales. Eh, ¿Por qué hemos perdido esa noción de nuestra raíz más profunda? Estamos desconectados y desconectadas de nuestro pasado. ¿Por qué no hacemos como Guatemala o México, donde esta herencia ancestral milenaria es el eje sobre el cual pivotean todas las políticas del Estado, incluso la turística, que es la principal? Es que tenemos que conocer nuestra propia historia. En primer lugar, los pueblos indígenas han tenido un desarrollo, un devenir histórico tumultuoso. Hay varias fechas importantes que se las voy a resumir ahorita que tenemos que tener en consideración para poder entender por qué ahorita la sociedad salvadoreña invisibiliza a los pueblos indígenas, niega su raíz indígena y muchas veces decimos que en el 32 desaparecieron los indígenas. Los aniquilamos, los aniquilamos conscientemente. La primera fecha importante es 1524. El 8 de junio cumplimos 500 años que las empresas expansionistas castellanas ingresan por lo que ahora sería cara sucia, ingresan por, por esa frontera y comienzan las batallas de resistencia entre los indígenas locales y los, 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 las, los ejércitos compuestos por castellanos y compuestos por indígenas amigos. Entonces estamos a punto de cumplir 500 años de resistencia. Esa es la primera, la primera gran gran fecha. La segunda es 1821, que es justo cuando eh, se, se dan los procesos de independencia de las provincias centroamericanas de España. 1821 se genera eso. No somos un, un país bicentenario porque El Salvador no existe todavía en 1821 como república. El país existe como país independiente o país soberano hasta 1841, que es la separación de, estas, de esta confederación, y existe como república independiente hasta 1859. Tres, eh, 21 años después se genera la otra fecha que es complicada para los pueblos indígenas que es 1881 y 1882, que es el momento en que se da, eh, que se eliminan las tierras comunales, las tierras ejidales, las tierras cofradales y las tierras de basurero. Esa eliminación de la tierra no solo significa el despojo de las comunidades indígenas, sino que también significa romper un sistema colectivo, un sistema territorial propio de las comunidades indígenas. Elegido es una figura castellana, netamente castellana, que se implementó a la par de lo que serían las tierras comunales, que sí tienen una naturaleza más mesoamericana. Y de ahí esta, este despojo de, de los 1881 y 1882 da pie a 1932, que es la masacre. ¿verdad? Es la masacre que se da principalmente en el occidente, aunque también abarcó otros, otros departamentos del país, principalmente la libertad en lo que sería la costa del Bálsamo, también hay masacre en el centro del país, también hay levantamientos en los nonualcos, 100 cien, cien años antes había existido el levantamiento del, de, de Anastasio Aquino en 1833 de los nonualcos, y lo que se está peleando ahí, aunque se pide tierra, realmente es territorio. Para ese momento en el concepto de tierra se metía todo el concepto de territorio. Entonces en 1932, además de la masacre, que yo creo que los compañeros y las compañeras pueden ampliar más, que es una herida todavía abierta en el occidente del país principalmente, hay un elemento antropológico necesario de entender para comprender el vacío que tenemos hacia atrás. Y es que hay un rompimiento de la transmisión mnemónica de la memoria, ¿verdad? Hay una lingüista eh, mixe, que es una indígena mexicana, que ella propone que no es tradición oral, sino que es tradición mnemónica, que está vinculada a la memoria. Y el habla solamente es la forma en que se transmite esa memoria. Entonces, esa, ese cúmulo de conocimientos, de sabidurías, se rompe en 1932 porque ya no es transmitido a las otras generaciones las generaciones más, más jóvenes, después de esa masacre, ya no reciben todos esos conocimientos. Se filtran algunos, se filtran algunos. Eh, si existe aquí personas de Occidente o personas que han, que han estado eh, en contacto con, con la siembra desde, desde pequeños y pequeñas, van a saber que la luna es sumamente importante para la siembra, para los, para los pueblos que, que trabajan la, la agricultura. Y eso es eso es de tradición mesoamericana están implementando sabiduría mesoamericana igual cada, cada siembra y cada cosecha se aplica sabiduría cuando se escoge la semilla los abuelos y las abuelas tenían sus técnicas para eso hasta de almacenaje para poder conservar y también cómo seleccionar esa semilla esos son procesos que se han repetido durante miles y miles de años eso no los inventó la patria del criollo no lo inventó el la sociedad salvadoreña, vienen desde atrás. Eso es lo primero que tenemos que, que reconocer. Eso es el elemento primordial y establecer que en las comunidades hay sabiduría. Que esas comunidades con esa sabiduría han sobrevivido durante miles y miles de años. Que lo que ahora nosotros consideramos tan fácil como cortar cualquier fruto y comerlo, no nos ponemos a pensar cuántas personas murieron para saber que ese fruto era comestible. ¿verdad? ¿Cuántos ancestros y ancestras nuestros y nuestras terminaron, terminaron su vida en, un en una simple etapa del conocimiento científico que es la experimentación? Entonces, la bioculturalidad es básicamente un enfoque, cómo Occidente entiende esa sabiduría de las comunidades indígenas y cómo las trae desde el pasado hacia el presente, dándoles validez. Eso implica un enfoque transdisciplinario. En ese enfoque transdisciplinario deberían de estar las ciencias de la tierra, ¿verdad? así como también están las ciencias sociales. A mí, desde mi ciencia, desde la arqueología, me fue difícil desnudarme de todos esos prejuicios que la academia nos inserta durante nuestros procesos de aprendizaje, donde nos enseñan a creer que hay un solo conocimiento vigente, cuando en realidad todos los conocimientos deben de incorporarse a ese análisis para comprendernos y comprender a la sociedad. Entonces, tiene que ser un enfoque transdisciplinario. Pero, ¿qué es el patrimonio biocultural? El patrimonio biocultural eh, no es más que el conjunto de saberes propios de las comunidades ancestrales que han sido heredados desde sus antepasados con transmisión oral, que son aplicados en la actualidad y que sirven para gestionar. Gestionar sus modos de vida. Esos modos de vida implican, que o no, el entorno natural como le conocemos nosotros, pero también implican elementos cosmogónicos, implementan la, eh, implementan la cosmovisión. Por ejemplo, un lugar sagrado es un lugar donde se intersecta lo físico y lo metafísico. Es un lugar donde se intersectan los planos que componen los universos y los cosmos de los pueblos indígenas. Cuando esa cosmovisión se materializa en el territorio, viendo al territorio como estructurado cultural e históricamente por las sociedades, se transforma en un etnoterritorio. Y el etnoterritorio es cuando ya consideramos un territorio, lo vemos de una manera distinta. Hablando con un tata de Isalco... Cuando yo les explicaba el concepto de territorialidad, él lo resumió de una forma espectacular. Me dijo que es a donde tenemos nuestro ombligo. Y hay otros casos que es a donde recreamos nuevamente nuestro origen. Por ejemplo, las comunidades que han sido, que fueron desplazadas por la guerra y que fueron reubicadas, ellos hacen un reinicio de su, de su historia a partir del nuevo espacio. Eso lo convierte en un etnoterritorio. Eh, para poder visualizar todo esto es necesario buscar, revital, revitalizar y fomentar lo que sería la sabiduría indígena que ha sido dispersa por esos golpes que históricamente han sufrido esta sociedad y es de devolverle su papel dentro del desarrollo histórico de lo que ahora conocemos como el salvador. Nuestro país no viene de hace 200 años, nuestro país viene de hace 3,000 años. La sociedad no, no solo son 200 años. Nos han hecho creer que nuestro ombligo es la patria del criollo, que nuestro ombligo comienza en 1821 e invisibilizamos a todos esas civilizaciones que construyeron y modificaron este territorio. Por ejemplo, un elemento principal que se está quedando en el olvido y que ustedes deberían de retomar es la milpa. No es lo mismo, y como ustedes lo sabrán, un sembradío de maíz y la milpa, ¿ve? La milpa es un concepto cosmogónico implementado en un espacio específico, donde se combinan al menos tres elementos distintos que conformaban la triada mesoamericana. El maíz, el frijol, el ayote y algunos le agregan el chile. ¿En qué bebida están esas, esos cuatro elementos? En el chuco. El chuco es el resumen de la milpa. El atol chuco representa en sí mismo una visión cosmogónica de la milpa para los pueblos. El día de la cruz, que muchos vinculan a Chipetote, que tiene algo que ver, pero Chipetote que en su expresión de, de maíz también tiene que ver con la llegada de las lluvias. Y el calendario de las comunidades indígenas está vinculada a la agricultura, a la profesión que ustedes han escogido. La primera es mayo, ¿ver? El 3 de mayo, que antes era, de acuerdo a los abuelos y las abuelas, el 5 de mayo que se celebraba, que era la Avenida de las Lluvias. La segunda, ¿cuál es? La tolada de agosto, que es la cosecha. Es la segunda etapa del calendario nahua. La tercera, ¿cuál significa? ¿Cuál creen que es? El día de los muertos. El día de los muertos. ¿Por qué el día de los muertos? Porque al día siguiente, las comunidades que tenían riego, como en Puchta, Nahuizalco, comenzaban la tercera, la tercera siembra. Hay tres siembras para las comunidades nahuas: la Tunal Mil, que es la de que es la de la de verano eh, la que tiene que ver con con, con, el, con el invierno y por último está eh, Apamil la Apamil y la Chagua Mil que es la es la del invierno la Apamil es la que tiene que ver con los pantes de agua tiene que ver con los regadillos en, en lugares como Puistan, que tienen constante agua agua en todo todo el año el, el, primer, el, el primer día después de los muertos se abrían las compuertas, se hacían celebraciones, se llevaban flores, se tiraban cohetes, se comían y se abrían las acequias. Y comenzaba el tercer periodo, que finaliza otra vez en mayo. Nosotros celebramos muchos de estos elementos. ¿Quiénes, ¿quiénes comen eh, los tamales y la tolada en... En agosto, en sus comunidades. Todavía la seguimos celebrando y no sabemos que es una, que es una tradición indígena. Quienes le ponen fruta y se persinan delante de la cruz también están celebrando una tradición indígena. Y vamos más para eh, bueno, el día de los muertos que ya es una tradición, ¿verdad? pero vamos más para allá. Para los pueblos indígenas, para ir un poquito más rápido, y es una cosa que ustedes también han practicado eh, para los pueblos indígenas no hay diferencia entre cultura y naturaleza. Barabás, Alicia Barabás, que es una antropóloga, dice que en las cosmovisiones indígenas, el universo, el universo, la naturaleza, la cultura y el cuerpo son uno mismo. Para las culturas indígenas no existe, no entenderían, hace 100 años no se entenderían eso de medio ambiente, porque, por como dice, la, como dice el, 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 el título de la ponencia, la naturaleza es la comunidad extendida. No, esa es una visión que un psicólogo mexicano, que es Pavón Cuellar, le llama intersubjetividad indígena que las cosas o la naturaleza que nos rodea en todos sus elementos no son objetos, sino que son sujetos. ¿Cómo podemos comprobar que eso existe? ¿Alguien me puede decir qué hacían las abuelas en Semana Santa los árboles que no daban fruto? Le pegaban, ¿verdad? En algunos lados también le colgaban zapatos para que sintiera pena. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el, el árbol no es un objeto. El árbol es un sujeto que tiene sentimientos. También sabemos cosas indígenas, entonces, ¿verdad? Por eso es que el tatapulque de Nahuizalco, cada vez que corta un árbol, habla con el árbol, le pide permiso y después procede. Porque el árbol le entiende dentro de su cosmovisión. Y yo sé que muchos están pensando, ¿y ¿será cierto todo esto? ¿verdad? Pero ahí nos remetimos a un principio feminista que es hermoso. Las feministas, las compañeras feministas dicen que lo que se nombre existe. Se crea y se recrea materia, se crea y se recrea realidad a partir de la palabra. Si lo seguimos nombrando, va a seguir existiendo y va a ser real. Y va a ser real. ¿Cuál es entonces la relación entre el cambio climático? Y los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas, al ser minoría mundial, es la última trinchera que le queda a la civilización occidental para lograr sobreponerse de la crisis civilizatoria en la que estamos involucrados. Ver hacia el pasado, como les dije al principio, ver hacia el pasado, retornar hacia atrás, conocernos, interpretarnos y, sobre todo, entendernos interculturalmente. Para traer todas estas sabidurías hacia el presente y poder trabajar alternativas hacia el cambio climático. ¿Qué pasaría si la sociedad salvadoreña interpretara a la naturaleza, a la tierra, como sujeto, como sujeto o sujeta de derechos? Estuviéramos en una condición distinta. Estuviéramos en una condición distinta. Hay que también tener cuidado, porque las poblaciones nahuas, el concepto de madre tierra no existía. Eh, es un tema larguísimo, pero sí era una divinidad de la tierra. Para las, para las comunidades nahuas, la madre suprema, Tunancing, era la luna. Por eso es que le decían Tunanzin, que se traduciría algo así como nuestra madrecita eternamente sagrada, madrecita sagrada. Entonces, hasta. Esa, esa, esa visión de intersubjetividad no se queda en el plano horizontal, va hacia arriba y va hacia abajo, hacia el inframundo y hacia el cielo. Nosotros y nosotras tenemos nuestro propio génesis, tenemos nuestra propia Biblia que viene desde los pueblos nahuas, así como también está el Popol están otros libros sagrados de estas culturas que son desconocidos porque no había escritura o porque lastimosamente tuvieron un fin eh, bastante complicado con la quema de, de tanto documento. Entonces, el concepto de naturaleza, al no ser algo distinto a lo humano, lo trataríamos con hermandad. Esa es la esencia de la cosmovisión nahua, pero va mucho más allá. Cuando las comunidades hablan de lo que nosotros llamamos lugares sagrados, que para Nahuizalco son los lugares de paraje, si hay alguien de Nahuizalco, creo que le va a sonar. Los lugares de paraje y los lugares de paraje son los puntos donde se intersectan el plano astral metafísico con el plano real. Y ahí hay un espíritu que resguarda, que protege este espacio, y este, este espíritu generalmente busca el equilibrio. Les voy a poner un ejemplo rápido. Eh, cuentan, cuentan en sus relatos que. Si alguien intenta agarrar al rey camarón o al, o al rey cangrejo, que es, es el animal más grande, el esparaje los castiga. Les vuelve la pesca piedra o arena. Y a la vez los juega. Yo sé que para muchos de nosotros y nosotras jugar tiene que ver con idiotepia, pero el jugado es un estado de conciencia alterado. Jugado es que el túnel... Está desequilibrado. El túnel es una de las tres entidades. Entonces el túnel lo tenemos desequilibrado. El ser humano entra en desequilibrio y ya no se puede sostener en este plano. Generalmente el túnel también lo roban. Esto es. Y el túnel también está presente en el catolicismo. Antes se levantaba el túnel a los cuatro días. Después pasó a levantarse el espíritu a los nueve días. Cuando las abuelas levantaban el espíritu, estaban levantando el túnel. También es tradición mesoamericana, mezclada con el, con el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese paraje, cuando ese espíritu protector, que en 1930 la llamaba Antepegua, castiga a la persona que intenta abusar? Tiene dos implicaciones importantes. Uno es la protección de la naturaleza o el equilibrio de lo... Humano con lo natural, y lo otro es el equilibrio intercomunitario, porque si esa persona agarra toda la pesca, la demás comunidad se queda, se queda sin, sin el sustento. Esa es la esencia de la sabiduría nahua. Para los nahuas, toda la realidad está compuesta por dos elementos, es una dualidad, que aunque son diferentes y son opuestos, no puede existir uno o una sin la otra. En términos académicos se le llama opuestos complementarios. Uno recrea al otro y el otro recrea al otro y está en constante movimiento. Esa dualidad no es estática, tampoco es igual, es justa. Cuando uno de los dos elementos falla, el, el elemento contrario lo, la recompone y vuelve al equilibrio. En este caso el elemento que está fallando es el, es, el, es el humano, tiene que interceder el elemento espiritual para regresar el equilibrio. Y el equilibrio es la esencia de la sabiduría en agua. Es un equilibrio perpetuo. Ese equilibrio, las comunidades cuando, cuando platican lo hablan de una manera en su lenguaje cotidiano, pero está presente. Cuando esta sociedad salvadoreña interprete ese equilibrio y lo haga suyo otra vez, las cosas con respecto incluso al cambio climático van a cambiar, porque se tendría que mantener ese equilibrio. Eh, y la otra es la sacralidad. Por ejemplo, una de las cosas sagradas para los pueblos del, del occidente que está bien claro en la toponimia es el agua. Tenemos ateos, que es esta, esta camina son Sonate, ateos que generalmente lo, tra lo traducimos desde los parámetros cristianos como el Dios del agua, cuando en realidad es la fuerza sagrada del agua, o si lo quieren, la santa agua, ateo. Y tenemos en Izalco que está el Baneario Altecosol, que significa la cuna de la sagrada agua. Entonces, si el agua es sagrada, ¿por qué tenemos que represarla? Si el agua es sagrada, ¿por qué la tenemos que contaminar? ¿Qué pasaría si ustedes van a tirar inmundicia a una iglesia católica o a la catedral? Hay un, un desenfrene, hay un, un caos, ¿verdad? Se les acusa de hereja y todo eso. Entonces, ¿por qué les tenemos, les tenemos que contaminar el agua cuando la consideran sagrada? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y esas son, creo yo, lo que viene a continuación. Creo que no tengo tiempo. ¿Cómo? Ya tengo que pasar. Hay tres cosas que las vamos a hablar en la mesa si ustedes quieren. La primera vez que se hace la bioculturalidad es en Tacuchicalco, eh, cuando destruyen el sitio arqueológico en Sonsonate. La tercera vez es en el Sensunapan, que es lo que va a hablar aquí Sofi. Y ahorita también se está aplicando la bioculturalidad en el caso del cerrito, que es Altepec que es la visión de los pueblos como elemento de protección, ya que la ley ambiental en su artículo 5, cuando define ambiente, establece que incluye lo cultural. Entonces, es compatible con la visión indígena. Gracias. Buenos días a todas y todos. O como dijeran nuestros antepasados, ¿verdad? Este, yo creo que yo voy a hablar poco porque Hugo ya tocó bastante acerca de, de lo que nosotros como comunidades indígenas estamos revitalizando. ¿verdad? Llevamos un esfuerzo de 20 años en esto. ¿verdad? ¿Y por qué decimos 20 años si hace cuánto vinieron este, a, a invadirnos, verdad? Precisamente por lo que Hugo decía, eh, nuestros abuelos dejaron de transmitirnos mucha sabiduría por temor a que también, por ejemplo, a mi papá lo mataran. Sí. Este, ellos protegieron de esa manera a nuestros padres. Si no, pues ya no estaríamos nosotros. Hubieran logrado exterminar, verdad, a la población indígena. Entonces ellos dejaron de transmitirnos, dejaron de usar la vestimenta que todavía mis abuelas usaban, verde, el refajo y el huipil, eh, y los hombres, pues el cotón y, y este, ¿cómo es que le decían? El, 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 el calzón, calzón ¿verdad? de manta. Entonces, de esa manera, ¿verdad? repito, ellos se protegieron, pero pues ahí estamos nosotros en este proceso. Eh, hay muchas muchas cosas les decía que Hugo ya pues ya mencionaba y qué importante que ustedes que están estudiando esta área que es muy importante para para nuestro, nuestro tener nuestra nuestra soberanía alimentaria como le, le decimos también nosotros ustedes eh, tengan esa parte de esa sabiduría y ojalá que algún día la tengan toda, ¿verdad? Y ponerla en práctica. Porque ahora el, el, el agrónomo, que creo que va a ser el título que ustedes van a tener, lo que busca que es tener una cosecha rápida para poder venderla. Y, y si más produce, tiene más ganancias a costa de envenenar la tierra, a costa de envenenar nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque este... Eso es, eso es lo que está pasando. ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones que nosotros como, como comunidades indígenas, ahí en Nahuizalco, pues algunos, parte también de, de por ejemplo, Santo Domingo y Occidente, somos nahuas, algunos solo se de, determinan nahuas, nosotros nos decimos nahua pipiles, este, pues queremos, queremos que se retomen. Porque también Hugo ya lo decía, este, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a este problema que viene a vulnerar nuestros derechos? Nosotros ahí en los territorios eh, indígenas, nos llamamos así porque lo somos, ¿verdad? Pero se nos, ha, se nos ha venido a lo largo de la historia vulnerando derecho tras derecho tanto es así que pues algunos no tenemos ni un terreno para cultivar y esa era la vida de nuestros ancestros la forma de vida ellos no tenían necesidad de ir a comprar eh, su alimento porque lo producían ellos y lo hacían de una manera natural. No tenían necesidad, pues, de ir a un agroservicio a comprar abono, a comprar fertilizantes. Ellos sabían qué proceso, qué plantas eh, utilizar para tener una buena cosecha. Y eso es parte también de lo que este, en este en este proceso que llevamos vamos tratando de, de retomar, ¿verdad? Como lo es, este, podemos decir la agricultura orgánica. ¿Sí? que para algunos pues es, es este como les dijera, es menos productiva, verdad si lo vemos en estos términos es menos productiva, pero a la larga es algo que va en sintonía con la cosmovisión de nuestros pueblos. ya también uno lo mencionaba para nosotros este no hay elementos vivos y elementos muertos como nos enseñan en la escuela verdad. Desde chiquito, ¿verdad? Selecciona usted cuáles son elementos vivos y cuáles son elementos muertos o, o inertes, ¿verdad? Como se le llama. Para nosotros, toda la naturaleza tiene vida. Toda la naturaleza tiene un espíritu. Para nosotros, este, Hugo lo decía en otras palabras, pero yo lo voy a decir así. Para nosotros, un árbol es nuestro hermano. Un animal es nuestro hermano. El río. Es nuestro abuelo. El, El sol, ya decía él también, es nuestro padre. La luna es nuestra madre. Son términos que se usan para una familia. Entonces, porque en la naturaleza eso somos. El ser humano no es un ser superior, sino es un ser que está ahí, es uno más. Pero eso sí, ¿verdad? Somos los seres que tenemos, se supone, uso de razón, para que sepamos cuidar todos esos elementos que están ahí presentes. Entonces creo que eso es, es importante que ustedes pues retomen para su su trabajo y este decirles también que en esta en este proceso nosotros estamos trabajando con la protección y la defensa de ese, de esa de ese patrimonio biocultural, como se dice. En El Salvador yo creo que son pocos los lugares protegidos por el Estado. Eh, nosotros hemos estado en ese esfuerzo. Lamentablemente este, se habían decretado medidas cautelares para la protección de nuestro abuelo Río. Pero eh, llegaron a su término. ¿verdad? Y ahora estamos así, en, en la nada, pues. Y hemos estado demandando que se dicten, que se dictaminen medidas permanentes para que ya se frene tanto abuso. Eh, este río, pues ya tiene siete represas o hidroeléctricas instaladas. Se imaginan el tramo que va de Guayú a Cajutla. Siete hidroeléctricas. Es el más explotado del país. Y quieren instalarle una octava. Precisamente a la altura de nuestros cantones, Pushtán y Sisimitepe. Si alguien, si alguien viene de Occidente o de Nahuizalco, como decía, le sonarán estos, estos nombres. ¿verdad? Y, y hemos dicho pues, que queremos que se, que se respete nuestra, nuestra decisión como comunidades de indígenas. Lamentablemente hemos perdido todo eso, ¿verdad? Les decía, se nos ha venido vulnerando. Eh, derecho tras derecho. Queremos tomar medidas alternativas que frenen los impactos que está generando el cambio climático. Por la zona donde nosotros vivimos, ayer, ayer cayó la primera lluvia, ayer. Imagínense, cuando en años anteriores comenzaba a llover desde abril. ¿Verdad? En abril caían las primeras lluvias, nosotros no aguantamos el calor. ¿Verdad? En la noche queremos pues dormir con las puertas y ventanas abiertas. ¿Pero por qué se está dando todo este fenómeno? Y los agricultores esperando esa primera lluvia para poder sembrar. Entonces, ¿qué nos esperamos para el próximo año con respecto a las cosechas? Hugo decía, en agosto hacemos la tolada, pero quizás la vamos a hacer en septiembre. Porque la, siembra, la primera siembra se va a hacer tarde. Vemos cómo viene a afectar este, todo este fenómeno, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes lo están causando. Viene al final a pues, afectarnos a nosotros, como siempre, ¿verdad? Y, y la pregunta es: cuando, cuando a mí me mencionaban este tema, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? frente a este fenómeno para este, minimizar los impactos, para que en nuestra casa podamos tener esa comida pues, que necesitamos siempre, día a día. Y quizás mencionarles pues, que eh, en, en esta revitalización de saberes, también eh, en las comunidades de Nahuizalco, Hemos estado haciendo concientización, ¿verdad? Y hay hermanos agricultores que también están promoviendo el cultivo de, de, de este alternativos, digamos, ¿verdad? No solo de maíz, sino allá también hay otros cultivos que pueden ayudarnos, ¿verdad? En, en caso de que el maíz se escasee. Como por ejemplo, hay un hermano, no sé quién es, ustedes ya lo han escuchado hablar, Silverio Morales. Él eh, cultiva la papa de, de, de aire. No sé si ustedes ya la conocen. También allá se cultiva la papa malanga, eh, el llame, que eso sirvió de alimento para nuestros antepasados. El Ojuste creo que ya es más conocido por ustedes. Entonces, todos estos cultivos vienen a, a este no a sustituir porque la verdad no es igual, ¿verdad? Al menos yo. Quizás porque llevo en mi sangre eso, ¿verdad? Pero yo si no como tortilla, yo siento que no he comido, ¿verdad? No sé, ustedes, ¿sí? El pan no es igual, para mí el pan no es igual. Tengo que comerme unas dos, por lo menos unas dos tortillas. Entonces, este, quizás no, no sea igual, pues, ¿verdad? Pero sí viene a minimizar cuando este, el maíz, pues, se escasea. Ya, ya, ya hemos pasado momentos en que el maíz se pone bien caro. Hay que dejar de comerse, quizás, una tortilla. Entonces, hay que trabajar también en estos cultivos, ¿verdad? Que son una alternativa para que podamos nosotros tener este alimento siempre, siempre en, en nuestra mesa, Paz. Pues. Esto, como parte, les decía, de esta revitalización. Igual también hay un grupo de mujeres en las comunidades que está trabajando en el rescate o revitalización de la medicina natural, ¿verdad? Muchos de, no sé quiénes de ustedes, ¿verdad? En nuestro caso, pues cuando fue lo de la pandemia, la mayoría de personas de nuestras comunidades no fue al hospital, ¿verdad? No, porque algunos nos decían, no hombre, si vamos al hospital, ahí están. Ahí están matando a la gente, ¿verdad? Qué tan cierto, pues. Pero la verdad es que unos iban con esa esperanza de, de buscar una, este, una solución al problema y salieron en un, en un cajón, ¿verdad? Nosotros, a base de hierbas, este, logramos sobrepasar esa situación y aún lo estamos haciendo. La verdad que vienen unas gripes que antes no, por ejemplo yo, hoy me, me da gripe tres veces al año. Antes no me daba eso. Y yo le digo, le digo a mi esposo y le digo a cualquiera. Yo siento que desde que me puse las vacunas me enfermo más. ¿Verdad? Pero vamos, este, vamos ahí eh, con este conocimiento, ¿verdad? también pues este sobreviviendo podemos decir pero sí la, la medicina natural a nosotros nos ha ayudado mucho a, a, a poder superar este tipo de situación pero eh, como les decía quizás nuestra, nuestra mayor lucha ha estado enfocada o enfocada en en la defensa de nuestro patrimonio biocultural hay muchos hermanos que nos han visitado ojalá que algún día ustedes también se animen ¿verdad? a ir a caminar por esos lugares y quizás serles, serles sincera no todas las personas son conscientes de lo que hay que hacer mucha gente es indiferente todavía a esta situación verdad. incluso ya decíamos el calor todo lo hemos sentido pero aún así hay mucha gente que dice, no, enciendo mi ventilador y ya, ¿verdad? Pasó el calor. A otros se dan el lujo de tener su aire acondicionado para no sentir el calor, ¿verdad? Pero sabemos que a la larga eso está contribuyendo mucho más al calentamiento. Entonces, eh, nosotros como comunidades nahuapipiles, como les decía. Igual, ¿verdad? Consideramos que lo que debe hacerse es retomar esas prácticas que tenían nuestros abuelos. Qué bueno que muchos de ustedes, yo los vi, ¿verdad? Cuando hubo preguntado, son conscientes de que la naturaleza merece respeto. Que una rama que le querramos cortar a un árbol no se puede hacer en cualquier movimiento de luna. Una, una sola rama puede ser, pero no se puede hacer. El momento de la siembra también. Y muchas cuestiones así, ¿verdad? Yo creo que cuando lleguemos a ese momento de volver a respetar a la naturaleza o la madre de la naturaleza, como queramos decirle, vamos a ir encontrando el camino. Eso no es fácil. Porque, porque estamos bien acomodados. ¿Verdad? Yo cuando oigo la palabra adaptación, hay que adaptarnos al cambio. No estamos sinceramente no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Porque todo lo que está pasando ahí como que a la fuerza, no hay que irnos adaptando. Porque ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? Y muchos no solo estamos adaptados, sino que estamos acomodados a lo que el sistema nos va nos va planteando si queremos cambiar esto hay que comenzar por respetar por respetar toda esa esa creación que dios pues bueno ya decía dios es el término que usa en la religión verdad nosotros hablamos del creador y formador de todo lo que existe cuando comencemos a ver todo eso las cosas van a cambiar ¿Verdad? entonces más que más quizás que adaptarnos invitarles a eso a que retomemos ese conocimiento que yo no sé si se lo van a dar aquí verdad sinceramente aquí en, en instituciones como esta o en las universidades pero ese conocimiento todavía está y si no se lo dan aquí hay que buscarlo allá allá donde podamos encontrarlo verdad solamente muchas gracias Bueno, vamos a hacer el receso de 15 minutos y luego pasaremos al conversatorio. Bueno, pues vamos a empezar con el conversatorio. Espero que tengáis muchas preguntas por hacer y bueno. bueno, seguimos con, con la jornada de hoy. es por parece, antes de, de hablar de los casos concretos que van a presentar nuestras compañeras, eh, queríamos iniciar, si tenéis alguna pregunta, queríamos hacer una pequeña ronda de preguntas por si alguien quiere, se ha quedado con alguna duda. Eh, no sé, estamos para resolver. no sé si hay alguien. No hay no hay participación nada. les ha quedado todo claro entonces creo que sí yo creo que no pero bueno nada tenéis alguna duda vosotros queréis preguntar algo está todo nada pues entonces vamos a pasar a los casos de, de las compañeras entonces le voy a preguntar yo a ustedes les parece no, vamos a hablar ahorita entonces para aprovechar el tiempo de la aplicación de la bioculturalidad contra el cambio climático. Eh, quizás solo una pequeña introducción y después el compañero Amirka y la compañera Vicky van a hablar de los últimos casos de aplicación. Les decía yo que el primer lugar donde se aplicó el, la, la perspectiva de bioculturalidad es la destrucción del sitio, la destrucción del sitio arqueológico Tacuzcalco que fue destruido por una organización que se llama Acrópolis Sonsonate, que está en la, en la carretera que de Izalco va para Cajutla, y fue ahí, eh, que es el primer caso de destrucción de patrimonio cultural que es ventilado en un juzgado ambiental. Como les decía, eso es posible porque la ley de cultura, en su, eh, perdón, la ley de ambiente en su artículo 5 establece que dentro de lo ambiental está lo cultural. Entonces es posible... Que los daños al patrimonio, pero más que todo vinculados al patrimonio mesoamericano. Aunque también puede abarcar, por ejemplo, la destrucción actual del, del, del Palacio Nacional, se podría ver desde un juzgado ambiental, porque se considera patrimonio y es la cultura, así como todo el daño al paisaje cultural que se ha hecho en el centro de San Salvador. ¿ve? Eh, Tacuzcalco se ventiló en el juzgado ambiental de Santa Ana por la jurisdicción. Y también tuvo repercusiones en, en los juzgados penales y en los juzgados contenciosos administrativos. Sin embargo, es en el ambiental donde se sustenta todo el proceso de bioculturalidad. Lastimosamente, eh, para ese momento todavía no se, no, no se tenía desarrollada la perspectiva y el sitio arqueológico se protegió a través de lo que se llama paisaje cultural o landscape. El paisaje cultural es la construcción de los antiguos pueblos. La, cuando llegan a un territorio, se asientan, lo modifican, lo resimbolizan y, 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 lo, y lo retoman. Ese, cuando recrean todo eso, se crea un paisaje cultural y a partir de ahí es como se, se protege el sitio. En el, la protección del sitio también se vinculó como parte integral del asentamiento mesoamericano el río Ceniza, el Nexapan que es el río que pasa hacia el, hacia el oriente. ¿verdad? Por eso es que el río sucio que tenemos aquí, el verdadero nombre es Nexapan, el río de la ceniza o el río del sedimento. Lo de Chuco es posterior. ¿verdad? A partir de esa combinación de cultura y naturaleza, se recrea en Tacuzcalco el primer acercamiento dentro de la arqueología hacia la comunidad local y hacia los pueblos indígenas. Y en la resolución de ampliación de las medidas de protección del área arqueológica, se establece uno de los elementos, creo yo, que es la piedra angular para la aplicación de lo que vendría posteriormente en el censunapa y lo que viene posteriormente en el Cerrito, que es Altepec. Y es que los lugares, los, los lugares arqueológicos, se consideran vacíos si no está implícito en su desarrollo, en su entendimiento, en su comprensión, en su divulgación en su investigación y en su, y en su apropiación a los pueblos indígenas. Entonces eso, eh, no se había retomado antes, no se había eh, buscado a los pueblos indígenas como elementos esenciales dentro de los valores culturales. Todo bien patrimonial tiene valores culturales. Eh, principalmente en un sitio arqueológico es el valor científico, el valor estético, el valor de antigüedad, el valor histórico. En el caso de lo que se está atentando ahorita en el, en el Palacio Nacional, es en su valor estético, en su valor científico, en todo, los, en todo. Y lastimosamente la gente tiene obsesión por las baldosas que se han levantado y las están yendo a rescatar, pero esas baldosas fuera del Palacio Nacional no tienen mayor sentido. Así es similar en los sitios arqueológicos. Si ustedes llegan a un sitio arqueológico y le arrancan algo o sacan una, un. Una vasija y se la llevan a su casa, esa vasija ya no tiene el mismo valor cultural que tendría dentro de. Sí, posee un valor científico, ¿ven? Y tal vez un valor histórico porque narra ahora un nuevo elemento. En el caso del, del, del Palacio Nacional, las baldosas ahora su valor histórico narran la destrucción. La baldosa en sí misma nos está diciendo un acontecimiento dentro de un contexto nacional. Entonces, Tacucalco es el primero donde se aplica la bioculturalidad y todo ese cúmulo de conocimientos se repite, pero se amplifica a través del Sensunapan. La diferencia para darle paso a Sofía entre Tacuzcalco y el Sensunapan es que hay una comunidad indígena que acuerpa la lucha y la defensa del territorio. En el caso de Tacuzcalco había un movimiento ciudadano, pero un movimiento heterogéneo. Y ese movimiento Tacuzcalco nunca llegó nunca llegó a consolidar realmente una visión colectiva de lo que es el bien. Para los pueblos indígenas, Tacuzcalco no solo es un sitio arqueológico, sino que es un lugar sagrado, es un lugar de sus antepasados, y toda esa experiencia se pasa a la protección del Censunapa, que Amílcar la va a abordar. Buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Amilcar Salama y vengo de la comunidad Pipil de allá de Nahuizalco. Eh, hablando un poquito de la resistencia de las comunidades Nahuapipil. En nuestra comunidad ha sido parte de toda una escena de una resistencia, una resistencia viva, una resistencia sana. Una resistencia que nos lleva a luchar, principalmente, como nos decían nuestros abuelos y abuelas, el amor por la vida. Allá por el año 2004, contarles un poco de la problemática que está aconteciendo actualmente, se dio inicio a, a la visita de, de unos empresarios, de unos señores en donde se acercaron a las comunidades y de una manera, con aquello que ellos llevaban, se acercaron a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, para plantearles una situación de un proyecto, como todos ya sabemos, un proyecto de lo mejor. Un proyecto en donde te anuncian todo lo bueno y lo malo te lo dejan reservado. Es así que comienza ahí la lucha. Estos señores hacen la visita a la comunidad y quieren realizar, como ya, ya mencionábamos anteriormente, un proyecto, la octava hidroeléctrica sobre el río Sensunapan. Esto sucede y pretenden secar cuatro kilómetros de río, en donde está llena de mucha muchas especies acuáticas, terrestres, y también decir de que es un patrimonio para las comunidades. Desde ahí el esfuerzo que se lleva, desde ese año la empresa llegó y visitó por la compra de sus, en donde iba a pasar la canaleta, en donde iba a pasar la tubería para realizar dicho proyecto. Es así como muchos vendieron sus propiedades, muchos accedieron a eso. Pero siempre hay alguien en la comunidad que el creador de la vida da la iluminación para ver las acciones en favor de la vida. Es así como comienza en un momento, en un grupo de tres, cinco personas, a hacer un grupito y defender y poner la resistencia el amor por la vida. Desde ahí comienza parte de la historia. Para algunos puede, puede ser poco, 20 años, pues ya se pasó de los 20 años. Aproximadamente estamos ya 21 años de lucha, de resistencia. Si vamos avanzando por allá, por el 2008, dada la situación que acontecía. La comunidad comenzó a buscar los medios, por dónde entrarle y por dónde plantear el problema de las causas que dañarían. Es así como en el año 2018, 2008, perdón, se llevó una comisión hacia Guatemala, al Tribunal del Agua, llevando el caso de la comunidad. Y es así como el tribunal da una respuesta favorable hacia las comunidades. Y manda hacia el gobierno que cumpla, pero lastimosamente desde ese entonces, pues no hubo respuesta. La comunidad sufriendo, vamos avanzando en el año 2009. Pues decirte de que al inicio cuando se preguntaba de las diferentes. De la cultura que todos poseemos, en donde todos somos parte, se mencionaba algo específico: el por qué hacer el 3 de mayo, el por qué hacer en agosto, el por qué hacerlo más allá en noviembre. Todo eso ha venido y nos lo han cambiado. Se ha llevado por, por aquello de la religiosidad, y no me dejarán mentir. Y todos somos libres de dónde acudir, de dónde pertenecer. Es así que por allá nosotros en el año 2009 estábamos sometidos allá, podría decir en el sistema católico. Y desde allá, al ver la situación de la lucha que acontecía, la resistencia llevó a que nuestra comunidad sea una comunidad rebelde. Y eso llegó hasta el caso de una palabra excomulgarba, como sacarlos hacia afuera. Ustedes están estorbándome para unas palabras más claras y no los queremos sacar. Es así de que la comunidad ha sufrido. Nos salimos del sistema religioso. Un sistema que en muchas ocasiones oprime y no deja ver, no deja avanzar la situación que está en nuestro al frente. Y es así que eso nos ayudó más a abrir nuestros ojos y con la sabiduría del Creador y nuestras abuelas y abuelas a iluminar más el amor por la vida. Y desde ahí... No nos sentimos resentidos ni nada, sino que gracias al Creador por la iluminación. Un problema que se va dando meses, años, y allá por el 2013 hubo una consulta pública. Y en esa consulta pública tiraron el proyecto. Y en esa consulta pública nuestra comunidad pudo recolectar la mayor cantidad de firmas que estamos en contra de dicho proyecto, teniendo en cuenta todas las afectaciones. Y se lleva al Ministerio de Medio Ambiente y nos dan una respuesta, una respuesta favorable. Ven la acción de la comunidad y después dejamos pasar tiempo. Allá por el 2020, para hacerles no muy largo la historia, en el 2020, dado la situación de lo que acontecía y en donde todos fuimos parte de esto, ¿verdad? Podría ser parte de un plan, parte de un show, pero que todos hemos sido parte. Por allá, por el 2020, en junio del 2020, se da una, una nueva consulta una segunda consulta pública, en donde las comunidades no le dieron un aviso como está establecido. Para hacer un proyecto, para hacer una consulta, tiene que ser previa, libre e informada. La comunidad la dejaron como que si no existía. Y aquí está esta consulta y tenemos que hacerla. Pues en el accionar de nuestra comunidad nos levantamos y nuevamente. Suponemos que la comunidad aquí está y recolectamos las firmas y las llevamos nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente en donde dado al caso sabemos de que tienen días para que ellos den una respuesta y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta pero nuestras comunidades tenemos la seguridad de que la hemos ganado y es por eso que no nos han dado la respuesta. Es así como los casos se vienen dando y este caso que tenemos presente nos llama la atención en la resistencia. Nuestros abuelas y abuelas, con la sabiduría que ellos tienen, nos han transmitido que el amor por la vida incluye un paquete y allá tenemos también parte de nuestra espiritualidad ancestral. Que no estamos lejos, estamos cerca, como ya ustedes pueden notar en esta en este afiche, en esta hoja volante, parte de de la historia en donde la espiritualidad ancestral es lo que nos lleva a conectar y ver nuestros orígenes, de dónde venimos, esa conexión que hay con estos seres que tenemos acá. Esos seres que, que también son parte de nosotros. La conexión del río con las comunidades. Esa conexión viva. Y ahí habitan estos seres. Como ya mencionaba anteriormente, los parajes. ¿Alguna vez ustedes de todos los que están acá, estudiantes, instructores, han ido al río a mediodía? ¿Han escuchado los consejos de los abuelos? ¿Qué hacer cuando estás allá a mediodía a las 12 en punto en el río? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué advertencias nos dan? Todo eso es una sabiduría que viene y no está plasmado en un libro, sino que está en la sabiduría y en la transmisión que ellos nos lo han podido heredar. Es así que estos seres, de lo físico a lo metafísico, los seres que se transforman y esos seres que tienen la viva conexión entre lo que tiene vida y lo que no tiene vida. El amor es por todo lo que allá tenemos, ese gran patrimonio un patrimonio tan importante, el defender y en ello allá tenemos contemplado 11 sitios sagrados. Unimos la lucha, la resistencia, la espiritualidad con todos estos lugares sagrados. ¿Y por qué serán sagrados para nosotros? Porque son lugares donde nuestros abuelos y abuelas fueron y serán siempre de la sobrevivencia para todos y todas. Un lugar sagrado es que ha servido para abastecer y para dar vida por miles de años a nuestra comunidad, a nuestras familias. Esos lugares sagrados nos hacen sentir que el amor por la vida es hoy los que estamos acá, es hoy los que estamos presentes. Todos los jóvenes que están acá siempre hemos dicho, los jóvenes son el presente y son también parte del, del futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tomar conciencia, sensibilizarnos para saber los actuales problemas que están sucediendo. Y que no seamos de aquellos de que este problema es de esta comunidad y a mí no me afecta y me da. Igual, pues nuestra comunidad está allá en resistencia. En resistencia y creemos que el espíritu del gran creador y formador de la vida nos acompaña. Y es así como estos 20 años hemos podido avanzar. Hemos tenido logros que han ayudado a la comunidad. Allá por el 2021. Tuvimos también la visita de, de un juez ambiental en donde recorrió todo el trayecto de las partes que son afectadas y la parte que está todavía viva del río. Y es así como él decretó aquellas medidas cautelares que no son permanentes. Las medidas cautelares son por temporadas y cuando se termina, cuando vencen ahí se terminan. Lo que la comunidad espera es que hayan medidas permanentes. Dicho y sea de paso, la comunidad ha tenido presente jornadas de limpieza sobre el río, en donde líderes comunitarios y otros que nos visitan han sido parte de hacer la limpieza de aquello que está allá y que afecta. Como ya sabemos, el ser humano está en un lugar, lleva, lleva sus alimentos y al final es una, ¿cómo podríamos decir? Es una cultura o es un hábito negativo que todos hemos pasado por ahí. El llevar y la basura cuando yo me como algo que hacemos tirarla a mi lado, atrás o adelante. Y esa misma contaminación es la que ha afectado. Y esa misma contaminación es lo que sufre nuestro abuelo, como le llamamos nuestro abuelo río. Pues hemos tenido campañas de, de limpieza. La concientización es parte de todos. Si queremos vivir más, tenemos que ser conscientes qué hacer, porque todos podemos hacer algo. Por nuestra vida, si cuando estamos enfermos nosotros nos preocupamos, ¿qué no hacer también por todo lo que nos da vida? Esto que tenemos acá, que nos da vida, es una preocupación grande ante nuestra situación. Es así como las comunidades hemos ido avanzando paso a paso y eso nos ayuda. Y también nos da la oportunidad de presentarlo hacia estudiantes, comunidades, líderes, sobre las diferentes, esa es parte de nuestra situación. Y si seguimos hablando, podemos hablar del otro problema de acá, el cerrito de Casaltepeque, ya va a pasar, va otro tema, hemos hablado de Tacuchcalco y hemos hablado de otras situaciones más, pero nuestra comunidad Pipil sigue en pie y queremos defenderlo y esperamos de que, de que algo nos llame la atención, el amor por la vida y la sabiduría que hay, así como todos los que están acá, el entusiasmo, el objetivo, la meta hacia donde quieran llegar. No nos olvidemos de que estamos rodeados de todo lo que está acá del cosmos. Y eso viene allá. Tomábamos el ejemplo de de Tunansing, que la luna, un ente que rige y que estamos todos ahí. Hay que saberla entender para ser mejores. Es nuestra situación que tenemos allá en Nahuizalco. Y nuestra comunidad sigue en pie. Bueno, solamente quizás mencionar que eh, lo que decía Milcar, en junio del 2021 se da la primera resolución por parte de una Cámara Ambiental que detiene un proyecto extractivista a partir del componente cultural. Eh, en la resolución que es sumamente interesante porque quiebra varios mitos. El principal mito que el 169 no se puede aplicar, el juez lo hace a través de las resoluciones de la Corte, pero principalmente eh, la parte que reza que ordena al Ministerio de Medio Ambiente no... Dejar pasar el, el, el proyecto porque va a tener daños drásticos al componente biótico, abiótico y cultural representado en los lugares sagrados. Ya que el río, como ustedes pueden ver en la hoja, si llega a ser represado, va a afectar a 14 lugares sagrados en un recorrido de 1,6 kilómetros que, eh, que se vería secado. Entonces, esa es la primera aplicación de biocultural en el país. Si estuviéramos en un estado de derecho funcional, eh, esa, esa resolución de aquí en adelante va a ser antecedente para la protección del patrimonio cultural en general. Y el otro caso que vamos a escuchar ahorita justo tiene antecedentes en lo que pasa en el panga a pesar que estemos a varios cientos de kilómetros. Eh, ahorita le paso a Vicky para que cuente la experiencia en el Cerrito. Hola a todas y a todos, me siento tan contenta de ver caras tan jovencitas. Me encanta y siento una gran esperanza. Yo, más que me hicieran preguntas, quiero acción, acción de las juventudes, porque tienen que trabajar para su presente, porque muchas y muchos de nosotras ya vamos para afuera. Ya hemos hecho nuestra tarea. Nuestra tarea, diría yo, ¿verdad? Eh, soy una mujer indígena afrodescendiente, nahuapipil, orgullosamente, muy orgullosa de ello, de mis raíces ancestrales, de mis abuelos y mis abuelas. Estas plumas que ven acá son plumas que tienen un gran significado. El primero que me conecta con el corazón del, de la tierra. Y cuando van hacia arriba te conectan con el corazón del cielo. No son adornos. Somos de resistencia, rebeldía, buscando la libertad. No de esa rebeldía de hacer lo que me dé la gana, sino de la rebeldía de no morir, de seguir adelante, de que no importa que hayan pasado 500 años. Vamos a seguir y nos van a ver y nos van a tener que seguir aguantando porque no vamos a dejar de transmitir nuestros conocimientos a las nuevas generaciones que serán las que un día van a estar del otro lado. Me siento incómoda porque como mujer indígena no debo de estar al frente de nadie, sino que debemos de estar en un círculo sagrado compartiendo todos los saberes que aquí todas y todos tenemos. No hay nadie que no tenga conocimientos. Todo lo sepa. Morimos y continuamos creciendo. Morimos y hasta en el último momento de suspiro estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimiento sagrado que nos permite que a nuevas generaciones vean la vida de forma tan diferente como ha hecho este sistema perverso. Porque yo les voy a hablar de dos tipos de extractivismo. No vengo a hablar solo de un extractivismo. Vengo a hablar del más voraz, del más terrible. Y es el extractivismo humano. De nuestra conciencia, de nuestra visión, de, de nuestro ser, de nuestra propia espiritualidad robada. Que nos hemos dejado arrebatar, y por eso ahora nos levantamos de una cama y ni siquiera le decimos, Madre Tierra Pachamama, gracias por permitirme caminar en tu faz. Gracias Pachamama, porque cuando yo dejé de amamantarme de mi madre biológica, ahora eres tú quien me alimenta con tus sagrados alimentos. Gracias Pachamama por no rendirte, porque la Pachamama trabaja todititos los días, todititos los días sin descanso. Cuando ustedes vean al hermano árbol, den gracias a la vida, porque si la Pachamama, la Madre Tierra, se cansara, ¿quiénes somos nosotras y nosotros? ¿Quiénes somos? Ah, pero nos sentimos aquí bien agrandados de estar en una mesa principal. Pero no nos ponemos a pensar que estos cuerpecitos, estas cuerpecitas, tienen que alimentarse. ¿Y quién da el alimento sagrado? No son los agrónomos, es la pachamama. Ustedes van a adquirir un conocimiento maravilloso en esta escuela, en esta universidad. Pero. Esas personas que tienen esos conocimientos los extrayeron también de nuestros abuelos y abuelas. No nos sintamos muy, muy, porque vienen de los abuelos y de las abuelas, que generosamente compartimos lo poco o mucho que sabemos. Así es que yo sí espero de esta población maravillosa de jóvenes y jóvenes un trabajo maravilloso, armonizado con la espiritualidad, la Pachamama, y sus sagrados conocimientos que maestros y maestras les están impartiendo. Y no le echemos la culpa a nadie de todo esto. Ya no, ya ese odio, ese rencor no nos funciona, porque la espiritualidad va más allá que eso. Va encaminada a conservar la vida, pero no de las personas solamente. Porque nosotras como personas indígenas ponemos la vida al centro, no el mercado, no jóvenes. Y la felicidad no es tener carro, no es tener una casa de dos plantas, no es vivir allá en escalón y en los lugares de privilegio, esa no es la felicidad. Hay que buscar qué es re, realmente la felicidad. Les juro que hay gente que es multimillonaria. Y no es tan feliz como la que vive allá en mi comunidad, que no tiene nadie quien la persiga, que tiene sus frijolitos a tiempo, sus tortillitas a tiempo, que además las cosecha. Esa felicidad no se compara con ninguna otra. Con ninguna otra. Porque esta generación, estos nuevos pensamientos le han dicho a la juventud que vale más el que tiene un título. Y no estoy diciendo que no estudien, chicos, porque son... Los que van a sacar adelante este país, estudien, estudien, porque muchos de sus padres son gentes que se han rematado y muchos del campo y ustedes después van a querer sentir avergonzados de ellos. No, ustedes sienten, si vienen de hijos e hijas de personas indígenas y campesinas, sientanse -sí orgullosísimos y, y muestren a su papá descalzo, chuña, pero es quien los está sacando adelante. Y ya con eso me quedo porque tengo que hablar del cerrito, ¿verdad? Entonces, trabajamos desde esa, desde esa autodeterminación y de esa resistencia, porque ya me pararon, no sé si ya me eché los 20 minutos igual que los demás, pero igual. Tenemos un cerro que es un cerro de material pétreo, que para nosotras es un cerro sagrado, y el material pétreo que ustedes ya lo han de conocer como material escoria para nosotras es sagrado, el cerrito, ¿por qué razón? Porque es un reservorio natural que abastece los pozos que sustentan a 3000 personas. Y estas empresas extractivistas tienen más de 50 años de estar sobreexplotando este cerro al cual nosotras nos dimos cuenta hace siete años y hemos comenzado un trabajo de hormiga. Y hemos logrado detener a estas empresas por cuatro veces y hemos logrado nueve meses de medidas cautelares. Y ahora mismo estamos pensando que la Cámara Ambiental, ya casi termino, que la Cámara Ambiental eh, ha revocado, pero nosotras seguimos adelante y hemos puesto otras piezas para que sigamos en la lucha, ¿verdad? Quisiera contarles más cosas, pero el tiempo se agota. Pero decirles que si no logramos nuestro propósito, vamos a demandar al Estado. Vamos a mandar al Estado colocando nuestros derechos como pueblos indígenas, y espero que todos los que estén en este salón, nos acuerpen, porque es la vida con la que están terminando. Y si no, fíjense en el calor ardiente, los monos en México se están muriendo, están cayendo de los árboles por este inmenso calor. Así es que, padiush, 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 que significa gracias, gracias por escucharnos. Bueno, vamos a pasar al acto de entrega de diplomas. Eh, eh. Muy bien, damas y caballeros, vamos a pasar a un pequeño acto eh, protocolario de clausura de este seminario de Voces Verdes. Vamos a solicitar si pudieran pasar, por favor, a las sillas de auditorio para poder iniciar con el acto protocolario. Vamos a hacer nada más un pequeño movimiento en la mesa de honor. Por favor, si nos hacen eh, un poquito de espera.